chicos, soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones. Estamos en Bronte Fish Adventure, un juego muy bonito. De hecho, creo que no sé si es de un estudio chino o japonés. No está en español, desgraciadamente. Y llegará a lo largo de 2021, no sé qué día, ¿vale? Es un Metroidvania de exploración, evidentemente, submarina, ¿vale? Somos como un pececillo y todo se desarrolla bajo el agua, es muy bonito, ¿vale? Vamos a verlo, exploremoslo juntos. A ver, New Adventure, evidentemente. Lo que no me queda claro es si esto es una demo o es un Early Access. Creo que es el Early Access, creo que es la que hay de Early Access, ¿vale? Eso somos nosotros. Muy bonito el juego, tío. We can save the world. Ahí va. Good morning, Pronti CX921. Son las 7 de la mañana, 22 de septiembre de 2487. Felicidades. Eres lo suficientemente viejo para ser un protector. De ahora en adelante... You will enroll, ¿cómo? Ah, vale, te embarcarás en un entrenamiento militar de 6 meses. Tu compañero Bron te explicará el resto. Hola, Bronti. Pero son como, espérate, son máquinas, ¿no? Vale, no sé qué, de una fiesta de cumpleaños o algo así. Ahora es tiempo de ponerse serios. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Vamos, Bronti. Sígueme. Acércate a este póster y presiona el botón. A ver. Vale, por ahora no hay ningún tipo de control. Simplemente, o sea, de habilidades. Me muevo y ya está. Ah, para interactuar. We can save the world. Este océano está lleno de monstruos y amenazas muy peligrosas, ¿no? Los humanos necesitan protectores como tú para defender sus hogares. Ese póster representa la esperanza y las expectativas de todos los ciudadanos, ¿no? Que confían en ti o algo así. Vamos, no podemos llegar tarde. Es hora de empezar el entrenamiento. We can save the world poster. Qué bonito, tío. Él viene. Ah, él va conmigo. ¿Hay mapa o algo? Ah, mapa. Tenemos inventario. Esto no sé qué es. Enciclopedia, criaturas. ¿Qué es eso? Pero que es un poco raro el inventario de mover, vale. ¿Tú quién eres? Vale, el coach robo me está esperando. Espera un momento. Déjame explorar todo, bobo. Qué bonitos los escenarios, ¿eh? ¿Hay algo más por aquí arriba? Igual hay un secreto o algo, ¿eh? Hay una capa impenetrable. Porque tú lo digas, ¿sabes? Mira, hay basura y cosas. Pues sí que es impenetrable, sí. Tienes razón. Qué bonito es el juego. ¿Y este por qué tiene una espada? Dámela. Coño, atención. Ha pasado mucho desde un nuevo recluta. Somos tuyos ahora. Sin problema. El siglo pasado he entrenado a cientos y cientos de nuevos reclutas. Espero que hagas lo mejor de ti, bla, bla. Como protector, tu... no sé quién... vale, tu fuente principal no sé cuánto, es tu arma. Bron es un militar biónico. Bueno, javelin es como... bueno, sí, lanza, ¿no? Javelina. Designado solo para ti. Bueno, no me contéis más historias. A partir de ahora... You are both war... vale, sois cámaras de guerra, ¿no? Apunta aquí y utiliza el botón de golpear. ¿Cuál es? ¡Ah, vale! ¡Que es colega! O sea, él ataca por mí. Regla número uno para nuevos reclutas. No se puede mover si está overhead. O sea, que mucho calor, ¿no? ¿Cómo se dice? Vale, tengo que acercarme a él y hacerle recuperar el ese. Enfriarlo o algo. Rapid calling. ¿Cómo lo hago? No entiendo. Ah, vale. Ok. Excelente. Aquí una misión fácil para ti. Presiona el mapa y busca no sé cuánto. Vale. Hay una calavera ahí. Vale, que alguien ha mandado no sé cuánto, pero nadie ha vuelto. Tu primera misión es ir a ver qué ha pasado, ¿no? Ok.
Vale, puedo poner marcas en el mapa. Cierra el mapa, vamos a irnos, bla, bla, bla. Ok. Hay que ir a ver qué ha pasado. O sea, mi arma... Vale, que es una broma aquí del coach, que me ha cerrado la puerta, ¿no? Dice, Bron siempre estará cerca de ti, no importa dónde estés. La tecnología detrás de este truco solo lo conocen los científicos de Roila. Pronti, invócate a su lado. Ah, puede ser recall, ¿no? Y lo traigo a mí, vale. Pronti, Luke. Ah, mira. Le mando a atacar. El sistema de combate no me hace mucho tilín, déjame decirte. El sistema de combate no me hace mucho tilín. No te voy a engañar. Prefiero ser yo el que ataque. ¿Por qué? O sea, tengo que pasarme toda la... todo el combate quiteando. ¿Esto qué es? Ah, mira, dinero. No, no sé si es dinero o qué es exactamente, pero bueno. ¡Grande! De acuerdo con el mapa, estamos cerca de nuestro objetivo. Coño, el primer boss ya, tan pronto. Tiene, tiene una mandíbula falsa. Pero no, cuidado, es el señor Chatterteeth. Es más poderoso que los demás. Coño. Lo que no veo la vida, ¿no? Joder, pero ¿cómo le esquivo, tío? Uf, qué pelea. Después de escanearlo, no sé cuánto. Vale, Lord Shatterfish añadido, ¿no? ¿Y esto qué es? Escanear. Ah, vale. Weird Anchor. Eso es un ancla. Ancla extraña, ¿no? Un ancla extraña atrapada entre las rocas del arrecife, ¿no? Hay carne y redes de pesca cubriendo el aceite negro. Bueno, se puede decir que es una apariencia bastante desagradable, no sé cuánto. Misión completada. Wow, Plonti, eres muy bueno en esto. Vale, hay que ir al coach. ¿Qué ha pasado? ¿What the? ¿Qué ha pasado? Nada, estoy muerto, ¿no? Vale, fin de la demo, gracias por jugar. Fin de la demo, no, fin del juego. ¿Me han matado? Te llevaré al puesto de no sé qué. Claro, a él no le hacen nada porque él es una máquina. Bueno, lo pueden destruir, ¿no? Pero... entrenamiento, ok. La amenaza ha sido terminada. Sí, sufre múltiples heridas y tres dislocaciones de costilla o algo así. No hay daño inmediato a la vida, pero no puede hacer más misiones. Confirmado. Elixir del doctor no sé cuánto. Pobrecito. ¡Bum! La primera misión fue un gran éxito. He decidido la memoria, bla, bla. Déjame arreglarte la memoria, no sé qué, alguna utilidad. En el futuro puedes usar la memoria. La placa de memoria, perdón. Para, bla, bla. Vale, como he visto, has recolectado preciadas cosas recicladas. Puedes utilizarlas para comprar equipamiento. La moneda del juego, vamos. Memory board. Ok, ¿esto qué es? Ah, vale, equipado, ¿no? Esto me aumenta los slots de memoria. Elixires. Ok, sin señal. Vale. Debes estar agotado después de un día de entrenamiento. Puedes guardar la partida en la cabina de dormir. Recuperarás toda tu vida, ok. Si estás gravemente herido después de una misión, Bronto te traerá aquí, ¿no?
Bueno, a tu punto de guardado. Sleep. Es súper mono, ¿no? Es bastante mono. Mira qué lindo. Es muy mono. Es muy mono, tío. Está apagado ese. Se acaba de encender. Buenos días. Segundo día de entrenamiento. Espero que estés listo. ¿Ahora qué? ¿Qué es esto? ¿Para dónde hay que ir ahora? Cambiar recompensas. Ah, puedo comprar cosas. Pronti. Ah, esto me marca dónde estoy en el mapa. Dámelo. El icono de un tridente que puede ser colocado en el mapa por el indicador, vale. Voy a comprarme todo esto. Información. Bueno, no me cuentes tu vida, loco. Vale, ¿ahora qué? Vale, me marca dónde estoy, eso está guay. Estaría bien poder nadar rápido, ¿no? Imagino que se podrá hacer. Igual es que me da habilidades ahora. Te has formado de un novatín a un rocky. Patrullar el área no sé cuánto. Le da las instrucciones a... Vale. Hay que explorar cierta área. Vámonos. Quiero matar gente, ¿eh? Ya estamos con las bromitas. ¿Qué pasa? ¿Coach Robo? Alerta 10 de amenaza. Volver inmediatamente. Repito, alerta 10. Volved. Algo muy grande se está acercando. ¿What? El boss, ¿no? El boss final, el jefazo del juego. Ay, qué bonito. Mira, en plan cómic. Bueno, en plan cómic, en plan... Sí, más o menos, ¿no? ¡Hostias! ¿Qué es eso, tío? Hostia, qué feo es. Dios. Estamos en una especie de búnker. Ha caído sobre el búnker. ¿Pero ha caído o se ha tirado sobre el búnker? ¿Ha golpeado lo de arriba y ha caído abajo o...? Puedo saltarlo, ¿eh? Abajo. No, no quiero. ¡Qué cabrón! ¿Pero cómo puede haber roto un búnker de acero, coño? Este juego ya... Es muy falso este juego, tío. Pero ahí donde estaba yo, donde está mi cama y demás, ¿verdad? Código rojo. Código alerta roja. Iniciando el comando Proteus. Todos los supervivientes protectores deberían retirarse a... no había dónde. ¿Alguna ciudad o algo? Ah, vale, y retirarse a Royla inmediatamente. ¿Es por arriba? ¿Es por aquí? ¿Por dónde es, loco? Se supone que es por aquí, ¿no? ¿No? Pero yo soy una especie de humanoide, ¿sabes? Soy una especie de humanoide, porque no soy un pez. Tengo patas, manos. The Swallow Sea Frontier. Oye, me falta música, tío. ¿Hay música en el juego? ¿Será que no la oigo o algo? Mi música está a tope. No escucho música, chicos. Vale,
Por aquí tiene que haber algo, ¿no? ¡Eh! ¡Oh, mira! Tienen vida. ¡Eh! ¡Su puta madre! Vale. Gente liándolo en la calle, loco. ¡Pum! ¡Pabila! Por aquí arriba nada. Qué poquito me dejan, ¿no? De recursos de esos. Aquí me falta música. Capone se llama. ¿Qué es la rueda esta? Ah, puedo romperla. Recalentar, no me salía la palabra. Recalentar, el overhead. Overheat, o como sea. Recalentar, la palabra es recalentar, chicos. Enemigos. O sea, puede ser así, curarle, ¿no? ¿Cómo era? Llegamos, ¿no? Bueno, voy a entrar aquí primero. ¿Esto qué es? Interactuar. Oh, mira, un lugar con una memoria funcional, no sé cuánto. ¿Qué he cogido? Self Gravity. Memory Board. Ah, mira, aquí puedo equiparme cosas y tengo esto. Self Gravity. Pronti puede recoger automáticamente los objetos por muy lejos que estén, ¿no? Vale, gracias. Vale, ya, déjame salir. Y aquí puedo descansar y poner esto como checkpoint, ¿no? Vamos. Estos pequeños búnkeres son checkpoints. Qué guapo, eso me gusta, ¿eh? Pero me falta música, chicos. No, no es por ser pesado, pero creo que la música haría más bonito el juego. Bueno, está en Early Access, seguramente lo hagan. De acuerdo con el Codex, esto es una criatura mutante llamada Tentacul Fairy. O sea, hada tentacular, ¿no? Puede rejuvenecer. ¿Hay alguna palabra? ¿Algún verbo? Rejuvenecer. Rejuvenecer a sí mismo. Rejuvenecer, vale. Puede curar incluso a los enemigos cercanos. No podemos destruirla con un disparo. No, no tenemos forma de destruirle ahora, dice. ¿Que no? Déjame. Vale, dice que... No se puede mover. Vale, sí, no se puede. Falta daño. Falta daño, chavales. Y aquí no puedo entrar, ¿no? Vale, y esto está cerrado. Por lo cual, solo me queda un camino, ¿no? Pronti, mira. ¿Qué, mira qué? ¿Qué es esto? Dash. No te creo. Bueno, un poco, una forma un poco cutre, ¿no? De darme el dash. Aquí como un Lego. Ah, puedo atravesarlo. Ah, pero tengo cierta estamina, ¿eh? En general, los botes genéticos... Mierda, no vi. ¿Esto qué es? He cogido como un disco. Roy la frontline número no sé cuánto. Bobos. ¿No entendéis cómo funciona esto? ¿Qué es eso? ¿What? Es un bote genético de marcado.
Cuando haces dash a un enemigo, dejarás una marca en su cuerpo. Puedes atacar a un enemigo marcado con Bront y la marca activará dos efectos. Uno es reducir el poder de sobrecarga de Bront. Y el otro hacer daño extra. Vale. Coño, perdón. Vale, pero por aquí hay algo. Aquí. ¿Esto qué es? tengo que curarme, ¿no? O sea, estoy reventado. Lo que estoy un poco reventado. Pero creo que había cosas por aquí, ¿verdad? ¿Todavía? Sí que sí, vamos, había caminos por aquí. ¿Qué es eso? ¡Ay, qué chulo! Slug para Messium. Ah. ¿Me aumentó la vida máxima? ¿O temporalmente? Puedo verlo en el códex, ¿no? Enciclopedia. Criaturas. Este. Pero, ¿puedo leer más? No. Ahí va. ¿No había más caminos por aquí? Había un camino que conectaba por la izquierda, creo, ¿eh? O me lo estoy inventando. Buenas, Herier. No hay un camino que conecta con la izquierda. Ah, pero hay un Lego, es verdad. Vale. Ah, sí, me da como una especie de vida extra temporal. Espera que se me recupere la estamina. Qué gran juego, me está gustando un montón. Me está gustando mucho, Creo que está muy bien hecho, muy bien planteado, Me recuerda lo que me recuerda. Me recuerda a Hollow Knight, que es el referente de todos los Metroidvanias. Pero creo que es un juegazo. Tiene ideas muy buenas, Lo de dashear entre los enemigos para marcarles me parece la hostia. ¿Qué es esto? Esto aumenta la vida, que sí. ¿Qué hace? ¿Por qué está aquí? Eso aumenta la cantidad de vida. Es una medicina única. Sí. Me aumenta, vale. La regeneración, no sé qué. ¿Has visto el combo? ¡Qué guapo! Eso hay que cogerle el truquillo nada más. Vale, todo explorado. Otro disco de estos. Esos son entradas del códex, me imagino, para la historia. Cuidado, atrás. Este líquido, bueno, esta mierda roja, ¿qué es? Es el resultado de algún tipo de muriendo en el océano, no sé qué. Vale, sueltan toxinas mortales en el océano. Se expande gradualmente. Vale, todos los que se han metido para explorarlo no han vuelto. La gente llama a este lugar la tierra maldita. La tierra de los malditos o algo así. Vale, pues a mí no se me ha perdido nada ahí. Hasta luego. ¿Hay enemigos? Creo que les escucho, No. No hay. ¿Qué hay aquí? Muy grande esto, Ah, no puedo pasar por ahí. ¿Qué? Ruta del protector. Ah, ¿esto lo puedo atravesar así? No. No se puede atravesar. De ninguna manera, ¿Puede ser? Un gem, no sé qué, de Power Grinder. ¿Eso qué es? Ah, una habilidad, ¿no? Es una habilidad de protectores de máximo nivel. Dice, dada la circunstancia, no somos un protector de máximo nivel. Somos el único que hay. Dice, el Power Grinder puede potenciar nuestro poder de ataque, ¿no?
Ay, mierda. Vale, puedes repeler proyectiles enemigos también. Mis datos apuntan. Una habilidad para mejorar nuestro poder, no sé cuánto. Joder, es que... ¿Cómo lo hago? Ah, es una especie de escudo, ¿no? A ver. ¿Cuánto dura? Infinito. Parece que dura infinito, ¿no? Ah, no, se va agotando, se va agotando, se va agotando. ¿Se agota ahora? ¿No se agota? Ah, se agota cuando sufre daño de la mierda esta. ¿Ves? Ahí se agota, ¿lo veis? Tiene sentido. Espérate. ¿Esto cómo lo hago? ¿Puedo atravesar esto? Mierda. A ver. No, creo que no. No tiene pinta que pueda pasar por el rayo este, ¿eh? No puede. Entonces por aquí tampoco, ¿no? ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Bobo! Ahí no puedo llegar. No sé cómo llegar ahí. Oye, ¿no debería haber algún búnker aquí para guardar la partida? ¿Este volumen? Más grande. Esto no se puede romper de este lado. Hay que romperlo desde el otro. ¡Hostias! Hostias, me matan, ¿eh? ¿Y esto qué ha hecho? Vale, espérate. Es grande el mapa, ¿no? Otro chip de estos. Suerte de principiante. ¿Qué es la suerte del principiante? Incrementa la probabilidad de que un enemigo suelte comida. Ah. Oye, pues está muy interesante. Voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Está muy, muy, muy interesante. A ver. Podríamos continuarlo, si queréis, en una serie, pero podemos hacerlo el domingo, ¿vale? No sé si os lo he dicho todavía, pero bueno, llevo creo que varios tiempo diciéndolo, que quiero hacer un especial ampliable en stream, ¿vale? Tengo ya 5 juegos que quiero jugar en un especial en Twitch, ¿vale? Este puede ser uno de ellos, lo podríamos continuar en directo el próximo domingo. El domingo voy a hacer un directo desde las 12 de la mañana, ¿vale? Aquí en Españita, hasta infinito, ¿vale? En mi canal de Twitch. ¿Por qué infinito? Porque es un stream especial ampliable. Por cada suscripción, resuscripción, 100 bits o una donación, aumenta 10 minutos el tiempo del stream. Por lo cual, si hay, ¿vale? Flujo de donación y tal, o alguien muy troll que me quiera donar, yo qué sé, imagínate, de 5 suscripciones, una hora más de stream, por ejemplo, 6 horas más de stream, o 10 horas más de stream, imagínate. Entonces, podremos hacer una maratón brutal de indies, ¿vale? Tengo ya varios indies para probar el domingo y podríamos continuar este, ¿vale? Y cada uno los iré guardando y tal, los iré grabando y tal. Puede estar muy guay, puede estar muy guay. Así que recordadlo, este domingo haré una maratón. Puede que continuemos este, que me ha gustado bastante. Es muy bonito, muy cookie. Y os veo por allí, ¿vale? Tenéis el canal de Twitch en mi descripción. Seguidme en mis redes, en Twitter, en Instagram, para avisaros de cuándo es el directo. Pero también creo que subiré un vídeo avisando, chicos, estamos en directo, no sé cuánto, ¿vale? Nada, espero que os haya gustado. Ha estado muy guay, me ha gustado mucho. Así que nada, un like. Recordad lo del directo este domingo. Este domingo. Y poco más, nos vemos, chaito.